Buen día nuevamente. Vamos esperando unos segundos que vayan ingresando, compañeros. Buenos días, profesor. Días buenas, días buenas. Bien, entonces continuamos, ¿ya? Ya decíamos que esta serie era Fibonacci, ¿no? Entonces la respuesta será 9 más 16 más 29, que eso vendría a ser 54. Fibonacci o Feinberg, ¿ya? Fibonacci, por lo tanto 54. Estos tres me da esto. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a problemas de nivel básico. Espere, profesor. Ya, espero. Ah, ¿retrocedo? Ya, la 1 ya me dieron respuesta. A ver, ¿alguien más? Que me confirme, por favor. Muy bien, esa es la actitud. Ir resolviendo, ir avanzando. Ya, listo, confirmado entonces. Yo estoy seguro de que debe salir lo que ustedes me están diciendo ya. Muy bien, entonces, vamos a ver. Problemita número 1. Nos damos cuenta rápidamente que nos piden el siguiente término, ¿no? Entonces, veamos. Nos falta 3, 6. Del 12 al 21 nos faltarán 9. Muy bien, siguiente. Nos faltan 12. Entonces, más 3, más 3, más 3. Hallamos el término enésimo, ¿sí o no, chicos? ¿Qué opinas, Morillo Zamora? ¿Qué opinas? ¿Hallaríamos el término enésimo, sí o no? Zamora, Morillo, John, no está. A ver, Gianluigi, ¿hallaríamos el término enésimo, sí o no? Sigo preguntando, César, ¿hallaríamos el término enésimo? Creo que sí. ¿Crees que sí? A ver, pregunto, César, ¿hallaríamos el término enésimo? Porque podríamos hallarlo, ¿no? Con las combinatorias y eso. ¿Qué opina César? César Guamán. No. Ya, ¿qué opina César? Por favor, dime. ¿Hayas o no hayas el término enésimo? No. No. ¿Por qué no? Porque no es de segundo grado. No, sí es de segundo grado la sucesión. O sea, es de segundo orden, ¿no? Cuando me refiero a segundo orden es que empieza a repetirse acá el 3, ¿no? Entonces sí, es de segundo orden. Sí, sí, sí es. Ya, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hallaríamos? Entonces, la respuesta es porque no es necesario, pues chicos. No es necesario. Es como matar a una palomita con un cañón. ¿Para qué? ¿No? Si podemos utilizar una onda o no sé, otros métodos, ¿no? Hasta un gato, creo. Ya. Entonces, acá más 3 sería 15. Entonces, acá fue más 12, 33 más 15 será 48. ¿Sí? Y así nada más. ¿Para qué complicarnos más haciendo las combinatorias y todo eso? Si nos piden solamente el término que continúa. Si nos pidieran el término 50, 30, 40, entonces ahí sí necesitamos utilizar las combinatorias para hallar el término general, ¿ya? Entonces, aplíquenlo cuando sea necesario. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahí quienes me habían dado respuesta correcta era Corilla y Santos. Listo, ya tienen 4, les falta una participación nada más. Bien, dice profesor, calcule... ¿Cuántas participaciones tengo yo? Ah, tienes 4 también, Gianluigi. Allá. Ya, te falta una para que llegues a tu 20 del día de hoy.
Bien, dice, calcule el término que continúa. Bien, espero sus respuestas. Espero sus respuestas, ya saben que respuesta igual participación. Cámaras activas, por favor. Cámaras activas. Para tomar la foto. Vamos tomando la foto. Ya pasaron 5 minutos. Sí, ya pasaron 6. Ya, ahí tengo una respuesta. Vamos a ver. Bien, 5, 4, 3, 2, 1. Y tomamos foto. R secundaria. Acá está. Ah, me olvidé de pasar la lista. Ya, ahorita lo pasé. Voy a ir pasando la lista. Por favor, me van diciendo sus respuestas, ¿no? Por ahí ya tengo una respuesta. En lo que me voy demorando en pasar la lista, ya saben, pasan su respuesta. Listo. Bien, ahora sí. Empezamos. Respuesta. Por ahí tengo una respuesta, 2 respuestas. Bien, veamos. A ver. Dice 112864. Bueno. A ver si le mandé mi respuesta. Ajá, ya. Perfecto, Camila. A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, no hay nada acá más que acá, ¿no? Por 2. Por 1. O por 2 a la 0, ¿no? Por 2 a la 0, por 2. Acá podría ser por 2 elevado al cuadrado, o sea, por 4. Acá podría ser por 2 elevado al cubo, o sea, por 8. Ah, ya. Entonces así es, ¿no? Entonces acá será por 2 elevado a la cuarta, ¿no? Y como tenemos este 2 a la sexta, sería 2 a la sexta por 2 a la cuarta. Eso será 2 a la 10. Y 2 a la 10 es conocido. 1024. ¿No? 1024. Muy bien, entonces los que acertaron por allí. Y los intentos los voy a considerar. Bien. Gabriela, Erika, Corilla, Mejía y Canchumuni. Corilla. Listo. Corilla ya tiene su 20. Canchumuni. Y ¿quién más? Mejía, ¿no? Mejía. Listo. Bien, vamos con el problemita número 3, entonces. Dice, la ley de recurrencia de esa sucesión. Ahí está, por ejemplo, Morillo 10, ya me comentó. Bien, 5 segundos para llegar a esa regla. 4, 3, 2, 1, ya, listo, se acabó. Entonces, solamente Morillo 10, Canchumuni y Antonella Santos. A ver, entonces, Santos ya está con todas sus participaciones. Canchumuni también. ¿Y quién más me comentó? Morillo 10, ¿no? Ahí está, primera participación. Muy bien. Entonces sí, chicos, se trata de n cuadrado nada más, ¿no? N cuadrado. ¿Por qué? Porque este es un 1 al cuadrado, este es un 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, y este será 6 al cuadrado. Entonces, en general, números al cuadrado. Bien, problemita número 4. A ver, tiempo para que resuelvan. Espero participaciones. Mientras la voy pensando también. Ah, ya. Ya está.
Uy, está cerca ahí, ¿eh? Está caliente tu respuesta, Erika. Ajá, bien, Antonella, sí, es eso. Bien, Justin, ya. Ya se dieron cuenta, ¿no? Sería sumar, ¿no? Sumar estos dos términos. 7 más 8, 15. 8 más 15, 23. 15 más 23, 38. 23 más 38, 61. 38 más 61, 99. Muy bien. Justin, entonces, fue el champazo. Ya. Ya, Justin, ahí te ponemos tu participación. Bueno, Erika ya está con todas sus participaciones y Santos también. Pero si desean participar, normal, participen. Ya. Bien, vamos con el programita número 5, nivel intermedio. A ver, término 30, nos dicen. 2, 6, 12, 20. Ah, ¿se recuerdan? A ver, vamos a ver si Gianluigi. ¿A qué te recuerdan estos números? 2, 6, 12, 20. Triángulo. Al triángulo, números triangulares, el doble de los triangulares. Muy bien, entonces, ¿cuál será el término 30 de la sucesión? A ver, ¿quién me dice? Esto lo deben hacer al ojo. Pues espero. Uy, demoraron. O está demorando. Nótese que acá no estamos empezando desde el 1, ¿no? Sino empezamos desde el 0. Ajá. Bien. Ahí, Canchumuni lo tiene. Es 870, entonces, ¿no? Este de acá es 0 por 1, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5. Entonces, nuestro término 30 será 29 por 30, nada más. ¿Sí? ¿Por qué 29? Porque empezamos a contar desde el 0, ¿no? Del 1 al 29 habrán 29 términos, más el primero que es el 0, 30, ¿sí? Entonces, 29 por 30, respuesta. Listo, entonces vamos a considerar acá, Canchumuni. Uy, no, ya estás full ya. Listo, tienes 20. Solamente veo tres 20, ¿no? Canchumuni, Corilla y Santos. Ahí a Luis le falta una participación ahí. Bien. Siguiente, problema número 6, dice, hay el número hexagonal de posición 30. ¿Número hexagonal? ¿Qué? Número hexagonal. A ver, ¿hemos visto algo con eso? Qué raro. ¿Por qué dirá número hexagonal? No, ni idea. Chicos, ¿les han preguntado algo similar antes? Yo no me acuerdo de haber visto eso. A ver. Denme un segundo, vamos a buscar por si acaso. Claro, siento que la pregunta falta la sucesión o algo así. Bueno, profesor, ¿las hay? Sí. A ver, número hexagonal. Definición de número hexagonal. Vamos a compartir ya. No les he enseñado nada respecto a esto, pero gracias a Wikipedia, acá tenemos la respuesta. Un número hexagonal dice que es un número poligonal que se puede representar en forma de un hexágono. Ah, como los números triangulares, pues, ¿no? Entonces dice que Profe, le di HDN. mi respuesta. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya. Entonces dice que nuestro HDN será 2n cuadrado menos n, o sea, 2n por 2n menos 1. O 2n por 2n menos 1 sobre 2. A ver, para un hexágono tendrá que cumplir, ¿no? A ver, 1, 2 menos 1, 1, ya. Para el 2 sería 4 por 2, 8 menos 2, 6. Ah, ya, para el 2 empieza a cumplir acá. Para el 3 acá, para el 4 acá. Ya, entonces nos dice de posición 30. Reemplazamos, ¿no? 2 por 30 al cuadrado menos 30. Entonces, a ver, vamos a operar. Sí, profesor, mi respuesta está bien. Ya, a ver. ¿1770? Sí, ¿no? Sí, porque esa es Ajá. la primera fórmula. Sí, es correcto.
Entonces, número hexagonal, ¿no? Bien, ¿eh? No lo conocía. ¿El profesor no sabía? No, no lo conocía, de verdad. Nunca me había venido. Cada día se aprende algo nuevo. Eso es cierto. Cada día se aprende algo nuevo. Entonces, números hexagonales son 2n cuadrado. ¿Qué más decía? Menos n. Menos n. Listo. Bien, 1770. Dice, hay el término 40 de la sucesión. A ver, tiempo. Para que comenten. Ah, verdad. Algo que quiero comentarles, ya que están todos, es que no, estas no son series, ¿no? Las series es una suma, ¿no? Por si acaso ya, para no confundir lo que estamos hablando. La serie vendría a ser 2 más 3 más 4 más 5, algo así. Y una sucesión está separado por punto y coma, ¿no? Pero prácticamente le pongo una coma, ¿no? Ya, entonces, por si acaso ya, porque por ahí creo que me confundí al hablar y dije serie. Pero en realidad debí decir sucesión, ¿ya? Entonces, no se confundan. Bien, término 40. A ver, ¿ya lo tienen? ¿Alguien? Ya hice la forma, solo falta resolver. Ay, ya. Por ahí me dicen, que no sale clave. Puede ser. No lo tengo resuelto, pero veamos. A ver. Entonces, más 3, más 5, más 7, más 9, ¿no? Entonces, más 2, más 2 y más 2. ¿Aplicamos? ¿Menos 2? No, profe, no creo que haya respuesta. ¿Así? A ver, veamos. Término enésimo será menos 2 por combinatoria de n menos 1 en 0, que eso es 1, o sea, solamente menos 2. Más 3 por combinatoria de n menos 1 en 1, que sería 3n menos 3. Más n al cuadrado menos 3n más 2. Ajá, listo. Más n cuadrado menos 3n más 2. Gracias. Entonces, nuestro término enésimo será n cuadrado, el 2 y el menos 2 se van, el más 3n y el menos 3n se va, n cuadrado menos 3. Muy bien, el término 40 será 40 al cuadrado menos 3. Eso será 1597. Muy bien, acá debemos cambiar a 9, ¿no? Y ya está. Marcaríamos la C. Listo, si había, bueno, no había respuesta, ¿no? Pero se entiende dónde se han equivocado, ¿no? Bien, vamos al problema 8. Uy, el 8 al ojo. A ver, espero respuestas. Muy bien, Erika. A ver. Espero respuestas. Vamos, chicos. Ahí está. Che Castro, entonces. Participó. Bien, ¿alguien más? Esa es una participación gratis, ¿eh? Reemplazar nomás. Bien, Gianluigi. Bien, Antonella también. Ya, con eso ya completaste, Gianluigi. Ya, listo. Entonces solamente reemplazamos, ¿no? Para el término 11 será, profe, la 6. 11 al cuadrado más 2 por 11. Un ratito. Esto sería 142. Ya, listo. La 6. ¿Qué pasó con la 6? Ah, yo le había enviado mi respuesta. ¿Esa no también era participación? Creo que sí, creo que no lo conté. Pero ya, igual ya estás con tus 5 participaciones, así que ya tienes 20. Don't worry. Be happy. Bien, el número pentagonal de posición 25. Otra vez con esto. Ya a ver. Número 1300. Pentagonal. Primero, ¿cuál es la fórmula de los números pentagonales? Es n por 3n menos 1 entre 2, ¿ya? Googleenlo nomás, ¿ya? Wikipedia, ahí está. Entonces, 325, profe. 325, a ver. No, 925. La A. La A, ya, muy bien. 925, entonces, dicen 25 por 74 entre 2. A ver, ¿será? Vamos a multiplicar. 25 por 37. 925, muy bien. Listo, entonces te ponemos tu participación. Y ya estás con las 5 participaciones, Justin. Bien, por favor, el resto también comenten
si no se quedan sin nota. Dice, dada la siguiente sucesión, me dicen el término 30 menos 203 raíz cuadrada. Bien, entonces tenemos que calcular el término enésimo, ¿no? Sí, de ley. Para hallar el 30, ¿no? A ver, más 6, más 10, más 14, más 20, 18, ¿no? Entonces, más 4 y más 4. Y más 4. Ah, ya. Bueno, se los dejo a ustedes. A ver, provecho, chicos. Me dan la respuesta. Voy a ir marcando las claves que tengo ya acá. Para sus participaciones, chicos, ¿eh? Un ratito voy retrocediendo ya. Para copiar mis clavecitas. No me ha venido el libro resuelto esta vez. Ya, listo. Se nota que es una serie de segundo orden, ¿no? Que tenemos que aplicarle las combinatorias. Recuerda que cuando estaba en segundo y secundaria nunca me enseñaron. Pero profesor, voy a poner en el nivel básico 3 y 4. Claro. Uy, eso me demuestra que no estás atento, Mejía. Por favor. Maximizar el zoom. Muchas gracias. Minimizar otras pantallas. Ya, por ahí me dan respuesta, gracias. Dicen que sale 40, a ver. ¿Alguien más que me confirme? Ya, a ver, creo que tiempo suficiente, ¿no? Sí, ya nos quedan 17 minutos. A ver, veamos. Término enésimo será. A ver, por ahí alguien más me dice. Sí, 40, decía Luis. A ver, 5 por combinatoria de menos 1 en 0, que eso es 5 por 1. Más 6 por combinatoria de n menos 1 en 1, que eso sería 6n menos 6, más combinatoria de n menos 1 en 2, que eso vendría a ser mitad y mitad, ¿no? O sea, el doble de n menos 1 por n menos 2. Entonces sería 2n cuadrado menos 6n más 4, ¿sí? Ya, muy bien, menos 6n con 6n se va. Entonces nuestro término enésimo será 5 más 4, 9, menos 6, 3. Entonces sería 2n cuadrado más 3. Muy bien, para el término 30 será 2 por 30 al cuadrado más 3. 2 por 900, eso es 1800. Más 3, 1803. Menos 203, eso será 1600. Entonces sería raíz de 1600, ¿no? Entonces por eso sale 40. Muy bien. Entonces ya tenemos todo resuelto hasta nivel avanzado. Ahora sí que me pregunto yo, ¿qué cosa les pregunto en su examen? Profe, deje descansar hasta acá. ¿Tú crees? Este, creo que hasta las 11, a las 11 y 10 tenemos clase con el profesor en educación física. Ya, para los que no han resuelto, para que no tienen puntos de participación, entonces vamos resolviendo tarea para la casa, ¿ya? El resto de los que ya tienen 20, bueno, vayan descansando, ¿no? Normal. Pero para los que no, por favor, para que ganen sus puntos, me van diciendo respuestas de tarea para la casa del 1 al 5. ¿Ya? Yo voy a ir viendo mientras van comentando y les confirmo. La foto del libro. Ah, y ya. Eso, al último, el último. O ya quieres ir a dormir ya. Una rata. Al último, al último. Me van comentando. Ahí está, miren. Ah, recuerden que su tarea en sí es solamente es 1, 2, 3 y 4 espejo, ¿ya? O sea, recontra fácil. Sí. Ya, así que tarea para la casa la vamos resolviendo. Por ahí Morillo 10 ya me está comentando. A ver, espero que alguien más me comente las preguntas de tarea para la casa, cosa que ahí confirmo, ¿ya? Mientras tanto voy a ir resolviéndolos también porque no los tengo marcados. Ya. Ya, la 1 es correcta, ¿ya? Alejandra.
La 2 es repollo. Así que también es correcto. Ajá, la 3 también es correcta. Bien, Morillo 10, entonces ya me comentó. Vamos a ponerle 3 participaciones, dado que ha comentado 3 preguntas. Muy bien, espero, sigo esperando a los demás. Respuestas de la tarea, chicos. Alejandro, por si acaso, todavía puedes seguir comentando. Te falta una participación para que tengas tu 20. Profe, la test por tarea. Sí, sí, estás que me escribes el problema de la tarea, ¿no? Sí, está bien. Está bien tu primera respuesta. Confirmo. Ja, ya acabé. Ajá, correcto, Alejandra, correcto. Yo 10. Ya, listo. Ya tienes tus 5 participaciones, tienes tu 20 en el día de hoy. Bien, voy mostrando la lista ya, para que vean quiénes ya están con su participación completa. Pero sí, y la tarea es de los espejos, ¿verdad? Sí, la tarea son los espejos. Facilito nomás. Ya, y tarea para la casa, ahorita es para que ganen su nota de participación, para que todos puedan participar, ¿no? Entonces, ahí están sus participaciones. Sí, ahí se puede apreciar. Entonces, vemos un 20, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, Mejía y Correa están cerca. Bien, los espero. Entonces, problemitas de tarea para la casa. Ya, muy bien, Dairon, ahí está comentándome también. Ya, sí está correcto, Dairon. Bien, sigan. Uy, ahí un lapsus ahí, Dairon. Corregir. Fíjate bien. A ver, vamos a poner eso. La 1 espejo. No. Las preguntas de tarea para la casa, me refiero que tienen que hacer. Donde dice tarea para la casa. Página 14. Las espejos es tarea para ustedes ya. Para que le pongan foto, ¿no? Para que le tomen una foto y lo suban.
A ver, entonces voy poniendo el problemita reto ya. Ajá, ahora sí, Dairon, correcto, correcto. Acá, listo. Vamos poniendo el problemita reto del día de hoy. El problemita reto está justo después de esto. Ahí está. Entonces lo dejo allí. Quien lo resuelve tiene un punto para el parcial, ¿ya? O también si lo resuelven, tienen las 5 participaciones del día de hoy. Entonces, todo vale. Mejía, uy, cuidado, ahí en la 2, error, ¿ah? Error, Mejía. Ah, la 2, espejo. No, no estoy resolviendo los espejos, Mejía. Tarea para la casa, página 14. Profe, ¿mi respuesta está correcta? De la 2. No. Incorrecto. Corregir, corregir. Bien, ahí está el problema reto. Quien desea su punto para el parcial o 5 participaciones, ahí está. ¿Ya? Tienen 5 minutos, lo resuelven los últimos 3 minutos. ¿Ya? Ahora sí, Yanui, ahora sí. Dairon, ¿a qué número te refieres que sale eso? Me escribes, por favor. El número y la respuesta, ¿ya? Porque no veo ninguna que sea eso. Bien, chicos, vamos tomando la foto del libro. Por favor, cámaras encendidas para tomar la foto del libro. Cámaras encendidas, chicos. Un momento. Ya les vuelvo a compartir. Ya está, acá sí entramos todos. Bien, entonces tomo la foto del libro en 5, 4, 3, 2, 1. Bien, los que están. Ya. Asumo que el resto no está o, bueno, ya no se le cuenta como participación. La foto del libro también vamos a contarla como participación, ya. Bien, entonces ya tenemos la foto del libro. Ya listo, ya tomé la foto, chicos, gracias. A ver, quien me da respuesta, me avisa del ejercicio que he puesto. Erika, ¿tu respuesta es de este ejercicio o de otro? ¿Sí? Ya, todavía, todavía nadie acierta. Bien, ya saben, pueden ir resolviendo tarea para la casa, página 14, y les voy poniendo sus puntos. Y si quieren algo más complicado, ahí está el problema reto, que todavía nadie me da la respuesta correcta. Profe, ya le di mi respuesta. Ya, tampoco.
Por poco, acierto. Mira, te voy a poner las claves, ¿ya? Mejor, profesor, para estar descartando. Ya, a ver, un segundo. Y ahí están las claves. ¿Esas son, profe? Sí, esas son. Ay, yo pensé que eran así, número entero, no. Ni cerca han estado, han estado lejos. Ah, ahora sí. Erika, entonces, ¿lo resolvió? Entonces, un punto, ¿ya? Pero, para que considere el punto, tienes que explicarme cómo lo has hecho. Entonces, por favor, explícanos. Si no explica, ya no se cuenta, porque puede que lo haya champeado. Pero lo puedo expresar en otra forma, ¿no? Mi respuesta. Sí, sí, de poder puedes. Ya. A ver si tenemos a explicarlo, Erika. Profesor, es que no sé cómo explicarlo, o sea, es un poco de chapa y un poco de como que se lo resuelto. Ya, porque sí. Dice que supuestamente un hombre consiente a 5 hombres por año. Ya, a ver, voy a graficarlo ya. Un hombre consiente a 5 hombres. 5, 3, 4, 5, ya. Y esos 5 hombres, uno, cada uno enseña uno. O sea, ajá, serían ahí, serían 11 personas. Ajá. Y como hice por 20 años, yo lo elevé a 20. Incluso que di esa respuesta. Ya. Sí, más o menos. O sea, esto es del primer año. Ya. Si me dices cómo va el segundo año, te considero tu punto. A ver, imagínalo. Tienes la lógica, pero falta alguito más. Dime cómo crees que se esquematiza el segundo año. Siguiendo esa misma lógica. O alguien que la apoye en todo caso. ¿Sería igual? Yo sí, también estoy pensando que sería es igual. Es muy parecido, pero ¿cómo? A ver, ¿qué pondría? ¿Qué escribiría? ¿Como lo mismo? O sea, que un hombre enseña a 5 hombres y 5 hombres enseña a cada uno. No, ya no sería un hombre, ¿no? Serían los 11 hombres del primer año. Ah, ya. Claro. ¿Qué escribo? ¿Qué multiplico para poner acá? ¿Cuántos hombres? 30 segundos, ¿ya? Los 11 hombres estarían enseñando 5 cada uno. Entonces ahí sería 55. 11 por 5. Y esos más 55. Los 11 anteriores. ¿Ya qué más? Ajá. Más otros 55. Muy bien. Otros 55, ¿no? 11 porque por 5. Eso, porque por cada persona, por cada que él ha enseñado, estaría enseñando a otro. Exacto. Y así. Exacto. Muy bien. Entonces sería acá 11 por 11 y eso es 11 al cuadrado. Como es 11 a la 1, para el tercer año será 11 al cubo y para el año 20, 11 a la 20. Ya, a los dos les voy a poner un punto cada uno, ¿ya? Porque han tenido la sí, idea. Sí le envié mi respuesta, ¿no? Sí me enviaste. Chévere. Ya, listo. Entonces, un punto. Me hacen acordar luego, ¿ya? Igual lo estoy anotando. Ugarte y Corella. En matemática, profe, le hago acordar. Ya. Uy, profe, ya. Listo, queda un minuto. Profe. Bye, chicos. Cuídense. Ya, profe. Y al final, ¿cuál era la respuesta? 11 a la 20. Okay. Listo. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho, entonces. Bye, bye. Ahí paso la lista. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, profesor.